RNB Portuguesa no se hace responsable por los conceptos y comentarios emitidos en este espacio. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la Unidad Popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! 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 ¡Lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias. Ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En este momento es una gran cantidad de dinero que no lo producimos los venezolanos, pero todos lo queremos tener. Dame la unión con los bienes. Te meta. No tenemos la, tenemos la cultura del frentismo. La misma selva, hasta la ADN del venezolano está metido en la agricultura argentina. Y si ese problema no lo resolvemos en una crisis estructural de capital, ¿cuál va a ser la salida? Y si no lo asumimos. ¿Esa era una de las diferencias que usted tenía con el comandante Chávez? No, diferencia, pero muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas y después un día se lo había leído y te estaba preguntando, pero ¿qué gente que no lee? Sí. En una estadística que sacaron había 28 millones y no sé cuántos de teléfonos celulares en Venezuela contra unos 28 millones de habitantes, y muchos habitantes de tener más de un teléfono, porque si tenemos en cuenta la abundancia de niños menores de 2, 3, 5 años, evidentemente cada quien anda enloquecido con 2 o 3 celulares. Es sumamente difícil conseguir cifras estadísticas ciertas y ventilarlas. Y a veces cuando por fin se consiguen, no se las divulga. Hay una cantidad de medidas que todos sabemos que se deben adoptar cuando estamos en una guerra mediática y en una guerra económica, como en este caso. Señores, desaparecieron unos 60.000 millones de dólares con empresas fantasmas, empresas de maletín, importaciones ficticias, etc. ¿Cómo es eso? Los dólares desaparecen así como desaparece la leche o desaparece el desodorante. No, esos dólares fueron entregados por alguien y entregados a alguien. Se vienen confrontando desde hace ya bastantes años. Desde que estábamos en el Congreso, dos modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país, y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se revertió, se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Entonces, mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país, y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso, hay menos recursos que distribuir, y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado, en el nivel del gobierno, hacer las revisiones correspondientes. Pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor.
Pero tú eres una persona si muy no informada. Se está haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá para la Independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela presenta Amaranto. La planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana por la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela 98.5 FM. Amaranto. La planta de la patria grande. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastro del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguemos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Arruguemos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Viva la revolución! Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando, ¡es el lobo, es el lobo! Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo un día de tanto sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror. ¡Por favor, vengan y ayúdenme! El lobo está matando a las ovejas. Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. Hay otros que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Como
no quepo en su boca. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Escuchas. Amaranto. 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 La planta de la patria grande. La planta de la patria grande. Las declaraciones e informaciones públicas sobre la implicación de jerarcas del madurismo en la, bueno, en los sucesos de hace unos días dejan en el ambiente dudas importantes con respecto al círculo de poder que rodea a Maduro, sobre todo en el ámbito civil. Para el presidente poder purgar al chavismo del gobierno, perseguir y destrozar la obra del presidente Chávez, se rodeó precisamente de personajes a los que el mismo comandante Chávez hizo a un lado. Los alejó del gobierno en su momento, Germán Escarrá, por ejemplo. Todos los conocemos, Maduro también. Por eso los trajo y los colocó en altísimos puestos de responsabilidad en el gobierno y las instituciones del Estado. Personajes sin competencia, sin equilibrio, sin principios, sin ética, pero que juraron fidelidad y colman de halagos a la figura de Maduro, el presidente. Su resentimiento en contra de Chávez era tan profundo, así lo nieguen, que gustosamente se prestaron para hacer lo que diga el presidente. Asimismo, Maduro se rodeó y le dio mucho poder a su propio grupo, personajes que estaban agazapados, a los que el presidente Chávez tenía distancia del poder, políticos, diputados, empresarios, militares, aventureros,
exministros que pidieron salir a embajadas o que el propio comandante tuvo que sacar de su despacho. Otros que abandonaron sus puestos y se fueron lejos porque estaban enfermos. Y por supuesto los operadores económicos del madurismo y su círculo íntimo, familiares por montón, que ahora son grandes empresarios de medios de comunicación, petroleros, proveedores de todo tipo al gobierno, desde el negocio de las cajas CLAP hasta la gasolina y diésel que ya no produce PDVSA. Esos son los que ahora se están quedando con las empresas del Estado. Contratos de servicio petroleros, expertos financieros, importadores, especuladores cambiarios. Es raro encontrar sus nombres en la selva de las redes sociales porque tienen todo el dinero del mundo para pagar por su imagen, para hacer lobby, y porque al fiscal, triste poeta, no se le ocurre ni mencionarlos. Dan dinero a todos, madurismo y oposición, para permanecer a salvo y en las sombras. Esos son los socios de Maduro y del madurismo, incluyendo unos personajes extraños que a cuenta de guías espirituales de su secta, están en cuanto a negocio y decisiones toma su círculo íntimo. Cualquiera de estos personajes va a entregar a Maduro. Los factores de poder extranjero y sus organismos de inteligencia saben que allí no hay principios, ni lealtad, y mucho menos consistencia ideológica. Se venderán al mejor postor. Los han tocado uno a uno sus intereses, sus negocios ilícitos, sus entramados empresariales, sus propiedades en los Estados Unidos, Europa, su prontuario, expedientes, sus posibilidades de salir del país. Es cuestión de tiempo que estos señores dejen solo a Maduro, porque la ética que lo sostiene funciona para cualquier propósito político o a favor de cualquier grupo de poder. Tal vez esto explica la prolongada ausencia y silencio de Maduro y su círculo más cercano durante buena parte de ese día 30 de abril. Quien salió a dar la cara por el gobierno fueron Diosdado y Padrino López. Mientras Maduro estaba en silencio y en Fuerte Tiuna, reforzaban los aprestos militares para su protección personal, con su primer anillo recibiendo instrucciones de afuera. Si mi respetado general Alberto Müller Rojas dijo en el 2007 que el presidente Chávez estaba parado sobre un nido de alacranes, expresión dura, a la que el madurismo lamentablemente años después le daría la razón, hoy podríamos decir que Maduro está rodeado de serpientes, que se han engullido esta revolución, como diría Silvio. En cualquier momento lo entregan, no les importa. ¿Hasta cuándo nuestro país va a seguir expuesto sufriendo esta lógica de la aniquilación del contrario de dos grupos extremistas e intolerantes que harán lo que sea, unos para mantener el poder y otros para hacerse de él? ¿Hasta cuándo lo que queda del chavismo en el gobierno, en el ejército o en el PSUV va a seguir apoyando a Maduro y su círculo de poder? ¿Hasta cuándo Diosdado y Padrino López van a seguir dando la cara por este señor, protegiendo sus intereses, apoyando la destrucción del proyecto bolivariano y entregando el país? ¿Hasta cuándo los sectores progresistas, revolucionarios, patriotas van a seguir callando, subordinados a esta conducción errática del gobierno y destrucción de la revolución bolivariana, a esta claudicación de los principios? ¿Hasta cuándo los sectores avanzados, progresistas y nacionalistas de la oposición venezolana seguirán subordinados a la conducción del sector más sectario e intolerante de su espectro político? ¿Hasta cuándo siguen usando la tarjetica de Leopoldo López y su grupo de interés? ¿Van a seguir insistiendo en tomar el poder a costa de lo que sea, pase lo que pase? ¿Acaso no queda claro que a estos grupos solo los mueven sus propios intereses de poder? ¿Sus propios grupos económicos, que allí no hay intereses nacionales ni el propósito de acordar nada? La mayoría del país, del pueblo, los ciudadanos, estamos cansados del conflicto permanente de Maduro, del madurismo y de las aventuras de la extrema derecha, de la injerencia extranjera, del deterioro de la situación económica, política y social. Estamos a la cola del mundo. Somos otra vez el terreno de disputa de intereses internacionales. Otros deciden por nosotros. Tenemos un país destrozado, del que sus jóvenes salen como pueden, donde no se puede vivir. No hay más tiempo. A Maduro se le acabó el tiempo, a la oposición también. El país sufre, los venezolanos y venezolanas que somos la mayoría estamos cansados del odio, de la amenaza, de la zozobra, el miedo, del estancamiento, de la desesperanza. Las fuerzas políticas y militares tenemos que llegar a algún acuerdo que nos permita restablecer la Constitución y nuestro plan de la patria, el original. Existir como pueblo bolivariano, ser otra vez un país, una nación con instituciones, leyes, justicia social, soberanía. Es urgente la unidad de los patriotas, la unión cívico-militar, una junta patriótica de gobierno que permita restablecer la soberanía a manos del pueblo. De no hacerlo, un día de estos despertaremos y ya no habrá tiempo. Fragmentos del más reciente artículo del exministro del comandante Chávez durante 14 años, antiguo presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Hacemos una pausa musical y enseguida regresamos con Amaranto, el programa
de la planta de la Patria Grande, de la corriente de formación bolivariana de orientación marxista, Batallón Sin Nombre, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Amargura y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una, y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una. Es largo, pero lo acorta el empeño que le pone el pescador cuando va moviendo el remo y recuerda la verdad que a su alma maravilla. Adiós rogando, pero remando hasta llegar a la orilla. Adiós rogando, pero remando hasta llegar a la orilla. Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se matará. Cucaracha, apréndete la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria caminos de dignidad. Buscando darle a la patria caminos de dignidad. Y el estudiante alegre convidar al artesano para cortar por lo sano y hacer una patria buena, unida en un calorcito que mate su escalofrío, porque causa pena pica.
digo que pase un cuarto de siglo y deje un cuarto vacío. Que pase un cuarto de siglo y deje un cuarto vacío. Escuchas. Amaranto. 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 La planta de la patria grande. La democracia debe inspirar siempre el acto político, ser una aspiración constante. Pero la realidad que pretende legitimarse bajo esta palabra mágica debe ser sometida al pensamiento crítico en toda su extensión para ver qué tiene de real y qué de imaginario, de falso. La palabra democracia ya ha sido visiblemente vaciada de su significación cabal. El uso y abuso que de ella se había hecho y se sigue haciendo, obligada a expulgarla de escorias y parásitos para devolverle su severa dignidad, nos obliga, aún. La verdadera democracia consiste en servir al pueblo y no en servirse de él, como normalmente ocurre. Reside en los principios, no en los procedimientos. Lo esencial no es que el poder parezca de todos, sino que sea de todos. Las grandes corporaciones ven a la democracia de los países periféricos como un juego de niños. No dan mayor relevancia a sus interminables y vanas polémicas y se ríen de conceptos tan caros a la evolución humana como los de libertad, igualdad, bien común, felicidad y desarrollo sustentable. El Estado Nacional no representa para ellas el primer poder, sino el tercero. Primero están ellas y luego el poder mediático. El poder del dinero que representan ha corrompido hasta un extremo antes impensable la base ética del Estado, por lo que nunca falta una corte de funcionarios venales dispuestos a allanar el camino a procedimientos que, si no son directamente delictivos, carecen de toda ética y sentido social. Democracia y mercado se han tornado también términos incompatibles. De ahí la tendencia que se observa en muchos sitios del mundo de recuperar el control social de la economía, extremo que exige nuestra emergencia civilizatoria, la de toda América Latina, y que resulta inseparable de un proyecto transformador que se distancie de la política espectáculo, óigase bien, de la política espectáculo de estos tiempos. El Estado deberá asumir de nuevo y sin tibiezas eclécticas su viejo rol de mecanismo de redistribución de ingresos, así como devolver dignidad al empleo, al trabajo, no como ahora, el trabajo no vale nada. Al que el capitalismo ha convertido en una mercancía vil, sin importarle que se encuentren en juego la vida, la dignidad y la felicidad de la gran mayoría de la población. La crisis económica en Venezuela ha erosionado la infraestructura de salud del país y ha amenazado a la salud pública de su pueblo. Recientemente pude visitar un CDI, entre tantas otras semanas que me ha tocado ir, tras un accidente cerebrovascular que le dio a mi padre el día jueves. Al llegar no podía creer el estado en el que se encontraba el CDI de Baraure, en específico. Las camas que antes había dejado Chávez allí, los aires acondicionados que antes funcionaban, las sillas para que la gente esperase. Antes no era necesario ni siquiera mostrar un carnet para ser atendido, porque era tu derecho, el que habíamos adquirido con la revolución.
El efecto de la crisis en salud pública ha sido difícil de cuantificar desde que el Ministerio de Salud de Venezuela dejó de publicar estadísticas cruciales de salud pública en 2016. Hay un aumento en los niveles de mortalidad materna e infantil, brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria, e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas como la malaria y tuberculosis. Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños ingresados en hospitales con desnutrición. La Organización Mundial de la Salud destaca que entre el 2008 y 2015 solamente se registró un caso de sarampión, y este fue en el año 2012, el último año de gobierno de Chávez. Pero desde junio del 2017 se han reportado más de 9.300 casos de sarampión, de los cuales se confirmaron más de 6.200. El impacto de la malaria ha sido el más dramático. La enfermedad se ha incrementado desde el 2012 y ha aumentado en los últimos años. Entre 2016 y 2017, el país ha experimentado el mayor aumento de la enfermedad registrado en el planeta, 69%, con 414.527 casos solo en el 2017. La cantidad de casos confirmados ha aumentado en forma constante en los últimos años, de menos de 36.000 en el 2009 a más de 414.000 en el 2017. Hay estudios que también coinciden en el incremento de tuberculosos. El número de casos registrados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 7.800 en 2016. Y en informes preliminares se indica que hubo más de 13.000 casos en 2017. Cuando antes el gobierno se negaba a afirmar que había una crisis humanitaria en la nación, ahora lo dice. Acabo de escuchar en una publicidad, momentos antes de comenzar el programa. Si la crisis sanitaria que vive Venezuela continúa, la posibilidad de que la región dé marcha atrás en los avances de salud pública conseguidos en los últimos 18 años es real y ocurrirá pronto. Una prestigiosa revista científica, The Lancet, publica un informe, ¿no?, donde dice que la posibilidad de que las ganancias conseguidas durante los últimos 18 años en materia de salud pública retrocedan pronto es real. Según se afirma en este informe, se debe reconocer que se están extendiendo más allá de las fronteras de Venezuela. Hay que tener en cuenta que hay 3.4 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, según la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y hacen que la mayor parte de la región de América Latina y el Caribe presenten un riesgo elevado de reemergencia de enfermedades que habían sido eliminadas. La única forma de parar es proteger a la gente de sus países y darles tratamiento en esos países y también en Venezuela. El continuo aumento significativo de la malaria en Venezuela podría volverse incontrolable pronto, poniendo en peligro las ganancias conseguidas con esfuerzo a través de programas de control en países como Brasil y otras regiones. La locura es que en los años 60 Venezuela fue uno de los primeros en la introducción de una forma de controlar el parásito. Era una manera, el parásito que produce la malaria, era una manera integral, dar tratamiento de la gente, educación, tratamiento de las casas con insecticidas, etc. Ahora hemos retrocedido en cuanto a esto. Muchos de los análisis dicen que esto se relaciona con la explotación desmedida de recursos minerales en el sur del país. Y quizás tengan razón. Llegan ahí, hacen extracciones de sedimento debajo del monte tropical. Ahí están con sus amigos mineros al lado de esas lagunitas donde se reproducen los mosquitos. Después regresan a las otras localidades de Venezuela donde vinieron con su oro y con su parásito en la sangre. Y en muchos lados hay mosquitos que pueden transmitir malaria, pero no hay parásitos porque se controló anteriormente. Ahorita está llegando gente infectada, dice el informe, y está contagiando a los mosquitos y estos pueden infectar a otras personas. Así es la transmisión inicial. Hay reaparición de nuevas enfermedades como el mal de Chagas, considerado uno de los mayores problemas de salud de América Latina. Lo transmiten los chinches a través de picaduras. Y antes de la crisis económica en Venezuela había aumentado el riesgo de que esta enfermedad resurgiera. Pero según el estudio, esto ha empeorado aún más desde que el gobierno abandonara el programa de supervisión y control del mal de Chagas en el 2012. Ni quieren admitir que hay un problema
ni quieren solucionarlo. Todos los informes del boletín epidemiológico que se publicaban desde 1938 cada semana con las últimas noticias relacionadas en este campo se detuvieron en noviembre del 2014. Solo en la página web volvió a aparecer el boletín epidemiológico del Ministerio de la Salud en el 2017, dando un informe sobre los estudios del 2016. Es decir, no se conocen cifras, no se da a conocer lo que está pasando en el campo de la salud y en otros ámbitos. La dispersión fronteriza desde Venezuela ya está ocurriendo y hay muchos casos de estas enfermedades que se están dispersando por todo el continente. Se ha hablado de mucho de lo que significa la descolonización y parte de la bandera cultural del gobierno ha sido impulsar maneras de pensar que nos independicen, sobre todo culturalmente, de esquemas de pensamiento que han sido impuestos desde Europa y Estados Unidos principalmente. Pero ¿cómo podría ser una nación para pensarse a sí misma si no tiene sus necesidades básicas cubiertas? Mucha de esta dirigencia política, sea del bando que sea, yo en este momento no distingo bandos. Creo que es una pelea entre burgueses lo que sufre esta nación. Está completamente divorciada de lo que es la realidad del día a día del venezolano. Y es por esto que suceden las cosas que pasan. Los sucesos de la semana pasada pasaron como si fuese un capítulo nuevo de una serie de televisión que podríamos llamar el melodrama por Chávez, por llamarlo de alguna manera. La organización económica de una sociedad es en buena medida determinante de su cultura, pero también la cultura puede determinar la organización económica. Todo sistema de producción depende del nivel cultural de un pueblo, de su forma de vida, del orden político y legal. Pero si está trastocado, es muy difícil organizarse nuevamente. Es muy importante que aceleremos la marcha en la organización de base, en las comunidades, para hacer frente a lo que quizás ya esté comenzando a suceder y no queremos darnos cuenta de ello. He estado leyendo fragmentos del libro América Latina como civilización emergente de Adolfo Colombres, intercalándolos con algunos extractos de este informe de la revista Lancet que he conseguido por internet. El programa de hoy queríamos dedicarlo al querido profesor Nelson Escobar, quien, bueno, como ya comenté antes, sufrió un accidente cerebrovascular y es el que generalmente está conduciendo la pauta de este programa. Y bueno, estas palabras de Miguel Otero Silva sirvan un poco para recordarles a las personas que han estado pendientes, darles nuestro agradecimiento desde la familia y de todo el equipo de programa, a todos aquellos que han estado pendientes de la salud del compañero. Bueno, estas palabras, pues, el magisterio, la revolución y la poesía son los tres quehaceres más nobles que pueden cumplir un hombre sobre la tierra, decía Miguel Otero Silva. Todo joven adquiere en alguna circunstancia la obligación de ser revolucionario y enfrenta en ocasiones la necesidad de escribir versos. Pero cuando es un viejo quien se aferra a la llama de la revolución para que le ilumine el camino, cuando es un viejo quien acude al código de la poesía para que le descifre los sentimientos, entonces uno entiende mejor que nunca que la estatura del espíritu no se mide por edades ni por generaciones, sino por la madera sustancial que los hombres cabales tienen en el pecho. Ese guayacán del alma que no se cuartea con los soles ni se reblandece con los aguaceros. Guayacán es el árbol que tiene la madera más dura en todo el mundo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con más del programa. Lucerito, mañanero, alumbra
que este es tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Un pueblo de nuestro mapa, un pueblo de nuestra sangre, que ayer no más fue guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adentelladas le comen su corazón y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito, libertad, alza la frente, ponte. Libertad, alza la frente. Búscate la soga, Petra, enlázame el corazón, pa' tenerlo quietecito que me está saltando adentro. Que en el sur de nuestro mapa, a pesar de la oscurana, hay un pueblo amaneciendo. Manos de luces el pueblo va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. Seferino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo los curanas de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. De un pueblo es un potro de bocao, de aunque le pongan manea, es un potro de bocao. La resistencia de un pueblo es un potro de bocao. Otra tona se perino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo la purana de la noche general. Chiri, tingui, chiri, tingui, chiri, giri, chiri, tingui. Escuchas Amaranto. 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 La planta de la patria grande. La planta de la patria grande. Noticias interesantes ya al final de este programa. Cuatro militares y dos policías murieron este sábado en la madrugada en una emboscada que delincuentes le tendieron en el sector Guacamayas de Magdaleno, estado Aragua. Los fallecidos fueron el general de la Brigada de Aviación de la Guardia Nacional Bolivariana, Jackson Alexis Silva Zapata, director de la Escuela de Formación de Tropas Profesionales, y el oficial jefe Bruno Manuel Benavides Romero, de 34 años de edad, y el oficial jefe Jesús Eduardo Arraíz Sánchez, de 30 años. Los heridos integrantes de la Policía Nacional Bolivariana del Estado de Aragua son el mayor Jaire Britiago, superior Manuel Balsa y oficial Eli Osvaldo y otro funcionario que no identificaron inmediatamente. Se conoció que Silva, Zapata, otros 25 militares y una comisión de policías del Estado de Aragua se dirigían a verificar una información en la finca Agrofam, en el sector Tucupido, en la vía Guacamaya del municipio Zamora, cuando los sorprendieron en una emboscada. Otra noticia similar.
sucedió también recientemente, y parte de esta lo dio el mayor general ministro de defensa, Vladimir Padrino López. Una aeronave que cubría la ruta Caracas-San Carlos, estado Cojedes, se estrelló con 7 tripulantes y pasajeros que fallecieron en el accidente. Los tripulantes fueron el mayor Alexis Alejandro Ávila Guerrero, piloto, capitán Carlos Ramírez Dávila, copiloto, mayor Jacinto Rengifo Rodríguez, jefe de máquina, teniente coronel Tomás Ortega Valero, auxiliar de vuelo, capitán César Barreto, pasajero, capitán Felipe Amaya, pasajero, y teniente coronel José Betancur. El ministro de Defensa ordenó este sábado a la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos iniciar las averiguaciones por la caída del helicóptero de la aviación militar bolivariana, que este sábado se precipitó a tierra en el sector El Volcán del municipio El Hatillo, estado Miranda. Para despedirnos del programa de hoy, ya por la hora, no sin antes agradecer a la directora del canal regional, María Ángel Castillo. Hoy salimos también bajo la dirección de Isbemar Jiménez, y en los controles, como siempre, a Lirio Hurtado, siempre fiel tras de las máquinas. Queremos compartir este texto que quizás no mucha gente tenga acceso ya a la lectura de estos textos, pues se trata de textos que salen publicados en el canal de información que siempre ha sido de izquierda, aporrea.org, que hoy sigue bloqueado. Extrañamente, pues. En los últimos días, este es Toby Valderrama, su columna del Arado y el Mar, aquel que solía escribir El grano de maíz, que siempre citaba Chávez. En los últimos días hemos presenciado agitación en el paisaje político, caracterizado por la confusión, las falsas noticias, las mentiras descaradas. Ha sido más una guerra en el ciberespacio que una contienda en la realidad. Intentemos descifrar el mundo de la realidad virtual. El mundo virtual, hoy como nunca, compite con el mundo real. Se superpone a la realidad y la valida, le da existencia. Es fácil perderse en los detalles, en la anécdota. Los argumentos, la estrategia, los intereses se esconden tras el chisme. Para navegar en este mar confuso es necesario ir a lo profundo de la situación, a lo más general, a las corrientes de pensamiento que están en pugna, a la ideología. Solo así podremos descifrar un rumbo. Veamos. El asesinato de Chávez, nunca investigado, abrió el camino a la restauración del capitalismo. Las tensiones políticas produjeron dos candidaturas que obedecían a la ideología capitalista. Una franca, Capriles, la otra lamentablemente enmascarada, Maduro. Triunfó la opción capitalista encubierta y puesto y presto, torció el timón hacia el capital. Se derritió frente a Mendoza. Cisneros fue agasajado. El plan de la patria falsificado. Se habló con descaro de pragmatismo, mostrando así la verdadera esencia. El capitalismo requería desprestigiar el intento socialista chavista. Esa tarea la asumió Maduro y la cumplió a la perfección. Hizo de Chávez una imagen vacía, un discurso hueco sin conexión con la realidad. En la empresa de hacer de Chávez un mal recuerdo, Maduro se desgastó en una gestión terrible que viene a completar la faena de desprestigio del chavismo. La gente no consigue diferenciar a Maduro de Chávez. La propaganda se encarga de confundir más. El madurismo ya cumplió su tarea, no le sirve al capitalismo, que es su amo. Esa es la esencia de la confrontación de hoy, la clave para entender lo que pasa. El capitalismo está excretando al madurismo. Este procedimiento de expulsión es frecuente en el capitalismo. Lo usó, por ejemplo, con Lula, con Cristina, con Correa. De esa manera se remoza de allí la llamada alternabilidad de la democracia burguesa. A esos gobiernos lo podrían llamar gobiernos fusibles. Ellos pasan y el capitalismo, el sistema, es protegido. Esa es la situación hoy. El capitalismo no es cuestionado. Los dos bandos coinciden en privatizar hasta PDVSA, que está en subasta. La propiedad social arrinconada. La comuna es solo un trámite. No hay disputa entre los bandos por la participación de las transnacionales en el arco minero, en el petróleo. Nadie cuestiona la participación de los gringos en la economía, ni de los rusos, ni los chinos. Lo que hoy vemos es el torneo de mentiras en el ciberespacio. Es un circo, macabro es verdad, pero un circo propio de los pujos del capitalismo por expulsar lo que ya no le sirve. Adquiere ese cariz violento porque una de las partes se niega al avance de la historia, a reconocer su agotamiento, se aferra al gobierno. No obstante, es cuestión de tiempo para su salida, está agónico. Lo lamentable es la ausencia del chavismo primitivo en esta disputa, pero como siempre ocurre, la corriente revolucionaria renacerá de sus cenizas,
y ocupará su lugar en la historia. Una información que sería bueno compartirla. Respecto a las transferencias bancarias, hablando de capitalismo, el encaje legal es básicamente un porcentaje en efectivo, liquidez, es decir, en dinero real, de todo el dinero que los clientes de un banco han depositado, pero que el banco debe guardar de lado sin tocar, dejándolo como reserva. Eso por orden del Banco Central de Venezuela. Hay razones por eso, pero sería muy largo explicarlo en este momento. Por ejemplo, si el encaje legal establecido por el Banco Central de Venezuela es del 20% y si al final del día los clientes de un banco habrían depositado un total en conjunto de 100 bolívares y que ese mismo día otro cliente quisiera pedir prestado 100 bolívares, bueno, el banco solo podría prestarle 80 bolívares porque los otros 20 bolívares debe quedarse en el banco como reserva intocable. Eso es básicamente el encaje legal. Es como una garantía parcial de que si algo va mal, el banco pueda por lo menos devolverles a los clientes un porcentaje de sus depósitos. Ese es el problema. Esto significa básicamente que si los clientes depositan 100 bolívares, el banco solo puede prestar 30 bolívares. Queda el 70% como reserva intocable. Pero si nadie deposita más dinero al banco al día siguiente, entonces el banco está trancado. No puede prestar más dinero a su cliente, ni tampoco puede devolverles el dinero completo a sus clientes, quienes depositaron y ahora quisieran retirarlo, porque los 70 bolívares que le quedan al banco debe quedarse intacto como encaje legal o garantía contra los 100 bolívares depositados y los 30 bolívares que prestó. Es mucho más complicado que eso, pero esa es básicamente la idea. Bueno, eso de un 70% de encaje legal es realmente ridículo, ilógico y muy dañino para la economía del país, ya que restringe de manera exagerada la fluidez y el movimiento del dinero del país entero, en efecto dominó. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las transferencias interbancarias? Bueno, cada vez que una persona hace una transferencia de un banco a otro banco, el banco que recibe la transferencia electrónicamente le está haciendo un préstamo temporal de algunos días al otro banco para que la persona del lado receptor pueda utilizar ese dinero, en efectivo, de una vez, o rápidamente. Entonces lo que ocurre es que si el encaje legal es demasiado alto, los bancos, entre ellos, se encuentran extremadamente restringidos y limitados en el monto de préstamos temporales que pueden hacerse entre ellos mismos, especialmente en una economía como la nuestra donde ya casi no existe el dinero en efectivo, y la inmensa mayoría de los pagos y las transacciones se hacen por transferencias interbancarias entre diferentes bancos. Por eso ahora no se pueden hacer transferencias bancarias entre bancos, o es muy difícil. Un poco para la reflexión, para que lo tengan en cuenta, si alguien está escuchando el programa y le interesa, pues, no vaya a ser que un día de esto salga la gente muy molesta a reventar cajeros automáticos. Vámonos con la pausa y hasta el próximo lunes.
chico preguntó, ¿sabes más que tu papá? El primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. Primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. A muchachos preguntó, ¿sabes más que tu papá? El primer año de escuela ya te ha vuelto intelectual. Se hizo leyenda Arquimiro Gabaldón con su corazón y brazo. Se está haciendo. ¿Perdón? Se está haciendo eso. Se está explicando al país eso. Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero usted es una persona si muy no informada. Se está haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para la independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela presenta Amaranto. La planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana por la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela. Amaranto. La planta de la patria grande. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo.